Capítulo 12. Las Pléyades. Ahora que estás más armonizado, vamos a intentar de nuevo pasar hacia las Pléyades, expresó mientras se concentraba y extendía sus palmas hacia un punto frente a nosotros, para materializar allí el marco de un paso dimensional. Esta vez no apareció un jardín, sino un prado bajo la luz del día, de un día que tenía un color distinto, menos encandilante que los nuestros, con tonalidades cromáticas tendientes hacia las gamas violeta, rosa o lila. Unas blancas y bajas construcciones se divisaban a lo lejos, al fondo. En las cercanías de ellas, pupulaban algunas personas vestidas de colores claros. Otras se desplazaban en unas especies de pequeños automóviles abiertos. También pude divisar una gran variedad de luces desplazándose más rápido o más lento por aquellos aires en el más completo silencio, y comprendí que se trataba de vehículos aéreos, tal vez los mismos que llegan ocasionalmente a nuestros cielos, provocando expectación, temor o incredulidad, pero allá nadie reparaba en ellos. Elina se puso de pie y caminó hacia la pantalla o lo que fuese. Esta vez, estamos observando otro planeta de una estrella de las Pléyades, dijo mientras entraba a ese otro mundo. Lo que más me estremecía era ver a aquellos seres humanos moviéndose prácticamente al fondo del paisaje. Ven, Luke, me llamó desde el interior de ese mundo. Yo permanecía aún sentado en la arena. No me digas que esos seres que estoy viendo son extraterrestres, pregunté con un poco de aprensión. Bueno, son personas de afuera de la Tierra. Sí, entonces son extraterrestres, respondió sonriendo divertida. Ven, trata de entrar ahora. Para ella todo eso parecía tan normal como tomar una gaseosa, pero yo estaba contemplando seres extraterrestres. ¿Esos seres son amistosos? Los únicos seres no amistosos que podrás encontrar estando a mi lado están en tu propio planeta, Luke. No tengas temor de nada. Ven, repitió, extendiéndome su mano desde la distancia. Me puse de pie, pero no me atreví a avanzar. Acércate. Caminé hacia el marco iluminado. Al llegar a él, nuevamente sentí esa especie de electricidad y me devolví asustado. Ella se estaba riendo. Tienes que calmar tu mente, Luke. Vino a mi lado cruzando la puerta dimensional y tomó mis manos. Vamos a elevar tu energía. Cierra tus ojos y respira pausadamente, procurando no pensar en nada. Traté de hacerlo lo mejor que pude, recordando las clases de yoga que alguna vez tomé. Luego de unos minutos, cuando estuve más armonizado, ella dijo: Así está mejor. No abras los ojos por ahora, simplemente sígueme. Comenzó a atraerme hacia adelante y yo me dejé llevar. Cuando pasemos la puerta vas a sentir un pequeño hormigueo, pero eso es normal, no es electricidad justamente. Así que tranquilo, confía en mí. Pasaremos sin apurarnos. ¡Vamos! Un poco más adelante sentí de nuevo aquella vibración. Era como si un zumbido recorriese todas mis células, incluso las del interior de mi cuerpo. Quise apurar mi paso para salir pronto de esa zona incómoda, pero ella me lo impidió. Calma, Luke, es mejor que pases lento, para que todo tu organismo se adapte armoniosamente al reacomodamiento energético y para que ciertos microorganismos de tu cuerpo que no soportan energías tan elevadas no puedan pasar a este otro mundo. Dejé que ella decidiese el tiempo necesario, sobre todo porque muy pronto comprendí que esa sensación no era ingrata, sino al revés. Cuando se deja de oponer resistencia o se elimina el temor, se vuelve agradable. Sentí que esa tonificante energía limpiaba de elementos negativos mi mente, cuerpo y sentimientos, y que me impulsaba a sentirme bien, muy bien. Mejor que nunca. Ahora puedes abrir los ojos. Tuve la impresión de haber llegado súbitamente al cielo,
Primero, porque me sentía extraordinariamente liviano, positivo y feliz. Y segundo, porque ese lugar era lo más extraordinario que yo haya visto jamás en toda mi vida. «Bienvenido a las Pléyades», expresó alegre Elina, dándome un beso. Pero yo no la vi ni me di cuenta, porque mi atención estaba completamente dedicada a contemplar aquel mundo nuevo para mí. «Aquí no hay nada peligroso. Al contrario, todo te hará bien en este lugar porque estamos en una realidad energética más elevada que el mundo que nos vio nacer». No me cupo la menor duda. Todo allí tenía el radiante sello de las realidades pertenecientes a un orden superior de existencia. Todo era diáfano y puro. Todo tenía la levedad y delicadeza de lo virginal. Los suaves matices rosa del cielo teñían todas las cosas. Miré hacia lo alto. No uno, sino 6 o 7 soles, todos bastante más pequeños que el nuestro y de diferentes colores, iluminaban aquel extraño día que, a pesar de la abundancia de luminarias diurnas, era mucho menos encandilante que un mediodía terrestre. El aire tenía otra frescura. Estaba impregnado de un suave perfume de hierbas o flores, y me hizo recordar la sensación que produce algo mentolado. Cada inspiración parecía limpiar de alguna forma mi organismo. Ella reparó en lo mismo. «Este aire es espléndido. Para mí también son estas las primeras experiencias en otro mundo en un cuerpo físico, Luke». Antes, desde la laguna, solo había podido echar vistazos lejanos, como quien mira una película. Esa gente entraba o salía de aquellos blancos edificios, muchos de ellos semiesféricos, otros me hacían recordar la arquitectura griega, azteca, maya o egipcia, aunque no divisé ninguna construcción de características gigantescas. Elina me tomó de la mano y comenzamos a acercarnos hacia el sector más concurrido. «Esos seres son idénticos a nosotros», expresé lleno de sorpresa cuando contemplé a los que estaban más cerca nuestro. «Claro, Luke, no te iba a llevar a un mundo habitado por seres demasiado distintos, porque te podrías asustar». Las tipologías de aquellas personas no se diferenciaban en lo mínimo de aquellas que se pueden encontrar en una importante capital europea, es decir, muchísimas variedades, individuos de piel más clara o más oscura, cabellos rubios, canos, castaños o negros. Estos últimos eran los más abundantes. Rasgos parecidos a los occidentales, asiáticos, indígenas, africanos y de ciertas curiosas tipologías que yo no había visto jamás. Las mezclas allí eran muy evidentes, porque pude ver gran cantidad de individuos de ambos sexos parecidos a los negros o a los asiáticos, de ojos claros, muchos de ellos rubios. Algunos eran altos y delgados, como Elina y yo, otros mucho más y también los había pequeñitos, con todas las estaturas intermedias. Pero todos ellos poseían una gran belleza física. La armonía con la vida, la satisfacción interior, permite a la vida expresar su propia belleza en sus criaturas, explicó Elina. Comprendí que esa era la clave, porque nadie allí parecía insatisfecho o preocupado. ¿Esa semejanza con nosotros es casual?, pregunté. Ella rió. Por supuesto que no. Casi todos ellos descienden en todo o en parte de la raza de nuestros antepasados estelares. Poco antes, ella había mencionado a esos antepasados, aunque yo dejé esa idea en el área de las cosas sin comprobar y no le presté más atención. Pero ahora que tenía ante mis ojos a todas esas variedades humanas, en un mundo que no era el nuestro, aquello echaba por tierra todos mis conceptos de evolución. «Esto quiere decir que Darwin... La evolución de las especies es una realidad, Luke, pero el ser humano no es solamente un mono evolucionado, es algo más que eso». «Adiós al eslabón perdido, entonces. Eso no se encontrará jamás, porque no existe». «¿Y qué es entonces el hombre?» «Un descendiente de aquella raza cósmica, de nuestros antepasados celestes, los colonizadores galácticos. Por muchos mundos se expandió la raza original, llegando a adquirir una gran variedad de tipologías con el tiempo,
de acuerdo al medio ambiente. Aunque distinguí varias clases de indumentarias y colores, la gente mayoritariamente vestía con un sencillo paño, por lo general blanco, abierto en el cuello, que dejaba los hombros al descubierto y llegaba apenas por sobre las rodillas, aunque también los había mucho más largos. Casi todos ellos utilizaban especies de sandalias o zapatillas livianas de las más diversas formas. De vez en cuando aparecían extraños seres vestidos de maneras completamente distintas. «Son visitantes de otros mundos, igual que nosotros», me aclaró Elina. Eso me reconfortó, porque ya me estaba comenzando a sentir como un mamarracho en ese mundo, con mi camiseta de playa, mis pantalones cortos y mis gruesas y chillonas chancletas de plástico. Por ninguna parte vi el típico traje ajustado de tela plateada o gris de las películas de los Alien, y me quise reír de nuestras fantasías terrestres al respecto, pero ella leyó mi mente y explicó. En el centro de cualquier ciudad terrestre, tampoco verás a nadie vestido de astronauta. Comprendí que para misiones interplanetarias, aquellos extraterrestres sí que podrían vestir así. Claro, un traje ceñido permite mayor facilidad de movimiento en caso de dificultades. No tuve tiempo de preguntar nada, porque una pareja que venía alejándose de los edificios, al vernos, se nos aproximó amablemente. Cuando llegó a nuestro lado y vi sus ojos desde cerca, me pareció que no eran humanos como nosotros. ¡Qué miradas! ¡Qué potencia la de aquellos cordiales y felices ojos! Parecían penetrarte hasta el alma. Bienvenidos a Shima, nuestro mundo, dijo la bella dama de ojos azules en perfecto inglés, aunque con un acento extranjero bastante notorio. Yo solo pude sonreír incrédulo y dije, muchas gracias, pero ¿cómo supo usted que nosotros hablamos inglés? Elina me explicó. Ellos ya saben todo acerca de nosotros, Luke, porque echaron un vistazo telepático a nuestro interior. Además, tienen la capacidad de absorber en un instante todo el conocimiento que poseemos acerca de nuestro idioma. Por eso pueden comunicarse con cualquier ser inteligente del universo, aunque éste no domine la telepatía. Me sentí atemorizado ante la potencia psíquica de aquellos seres, y para salir del paso recurrí a una broma. Entonces ya estarán enterados de que me llamo John y que provengo del planeta Marte. Nosotros dos reímos, ellos solo sonrieron con amabilidad. Pueden circular libremente por donde deseen hacerlo. Elina es una buena guía para ti, John, dijo con una mirada cómplice el hombre, que tenía los ojos negrísimos y vivaces. Luego nos tomaron de las manos, mirándonos con gran intensidad, como irradiándonos algo positivo. Nos complace mucho que os hayáis reencontrado y que la etapa de oscuridad y soledad de vuestras almas hayan llegado a su fin. Os deseamos mucho éxito en vuestra misión en aquel adolorido mundo. Ellos lo sabían todo acerca de nosotros. Tuve la impresión de no estar en un mundo material, sino en algo más parecido al cielo, y no frente a seres humanos, sino a ángeles. La mujer apretó mis manos, reconfortándome, y dijo, «No es así, querido amigo. Detrás de la transitoria cáscara de tu personalidad terrestre, tú eres idéntico a nosotros, y todos quienes habitan en tu mundo también lo son». Pensé que aquello sonaba muy bonito, pero recordé a los grandes canallas. Ellos no parecían ni remotamente idénticos a esa pareja de seres angelicales. Pero yo no necesitaba hablar, porque ellos captaban mis pensamientos de inmediato. Debajo de la oscura nube de bajas energías que rodean a tu mundo y a la gente que lo habita, resplandece la luz de los hijos de la divinidad. Vuestra misión es la de ayudar a despejar esa oscura nube para que el amor de Dios resplandezca en vuestro mundo y en cada uno de sus moradores. No sé qué me ocurrió, pero ante esas palabras me emocioné tanto que no pude evitar algunas lágrimas. La mujer me abrazó y sentí que el cielo, Dios, algo así, me abrazaba y más me emocioné. Hubiera querido quedarme allí para siempre. Ni yo ni mi amado estamos habituados a tan amorosas y elevadas energías, les explicó Elina con un quiebre emocionado en su voz.
El hombre pareció conmoverse y extendió un brazo hacia Elina y otro hacia su mujer y yo. Nos acercó suavemente a unos contra otros y permanecimos largos instantes allí, formando una sola expresión o manifestación del amor. Todos con los ojos cerrados, Elina y yo lagrimeando. Luego nos aferramos todos de las manos, mirándonos a los ojos. Yo sentí que esas poderosas y afectuosas miradas querían decirme: ánimo, todo irá bien, el poder del amor está con vosotros. Hasta pronto, hermanos, dijeron después con una amable sonrisa y se fueron. Cuando quedamos solos, con los ojos aún húmedos, miré a Elina y le dije, un poco riendo, para disimular mi emoción: esto no puede ser. Yo que era tan escéptico, tan místico, heme aquí ahora, poco menos que llorando a moco tendido ante expresiones tan ajenas a mi vida como el amor de Dios. No eran las palabras, Luke, eran la energía que ellos irradiaban. ¿Qué personajes entonces?, exclamé. Ella me explicó que la pareja eran personas normales en aquel mundo y que todos tenían esa misma potencia interior. Aquí me siento más cerca de mi primo, el mono. Elina me tomó del brazo para que nos acercásemos a uno de aquellos edificios. Mientras caminábamos, dijo: ya te expliqué que no somos monos evolucionados, Luke. Te hablé de seres superiores a los extraterrestres, seres inmateriales, seres divinos, ¿recuerdas? Claro, ese algo que está detrás de las religiones y de aquel meteoro. Bien, seres muy cercanos a esos elevados niveles de existencia son nuestro origen supremo, nuestro y de estos seres hermanos que andan por aquí. Esto se va complicando. No descendemos del mono, sino de los dioses. Somos dioses, Luke. Pero por lo visto estamos bastante más atrasaditos en cuanto a calidad divina que estos primos nuestros. No tú, pero yo sí. Unos más, otros menos, pero todos somos dioses olvidados de su propia divinidad, dioses dormidos, dioses que sueñan la pesadilla de no ser dios. Me quedé pensando en su afirmación. Al cabo de un tiempo, y en son de broma, dije: yo no me siento especialmente divino hoy. Porque no te conoces, porque estás dormido a tu realidad superior. Ella pertenece a esas 19 partes de ti mismo que no has podido ver todavía. Entonces resulta que soy un ser de origen divino. Toda criatura capaz de intuir, concebir o presentir la divinidad es de origen divino. Aquello que presiente es su propia identidad superior. Esas palabras me dejaron paralizado. Impresionante, Elina, como para el bronce. Sin embargo, en la vida yo he hecho más que aplicar mi método Lucas, y sin declararme ateo y negar la existencia de Dios, me he mantenido alejado de consideraciones religiosas mientras no pudiese comprobar su realidad. Por lo tanto, me siento discriminado por tu magnífica frase. ¿Y qué pasará con los escépticos? Una sonrisa iluminó su mirada. El escepticismo o agnosticismo es el nombre filosófico de un sistema bastante parecido al método Lucas, remarcó claramente como para hacer notar mi falta de información. Oh, sí. ¿Y quién se atreve a plagiarme?, dije bromeando. T.H. Huxley. Le pondré una demanda entonces. Acuñó el término en 1869. Entonces logró entrar a una dimensión más allá del tiempo y desde allí me plagió. ¡Ay, cada descarado! ¿Qué pasa con el agnosticismo? Eso no es más que el producto de un transitorio sistema de ideas en el que suele quedar atrapada por un tiempo la criatura divina en el camino de su evolución. Una vez que ésta comprende que el acceso a realidades trascendentales pasa por áreas diferentes de lo racional, entonces queda más capacitada para acceder a esa dimensión superior. Yo no me había negado el acceso a esa dimensión superior, solo lo estaba postergando. Pero la divinidad de nuestro origen me resultaba una idea más difícil de digerir. ¿Y si descendemos de dioses, por qué nos parecemos tanto a los animales? Elina pensó unos instantes antes de responder. Porque para descender a los mundos materiales, los seres divinos necesitan de un vehículo material, de un cuerpo físico, adaptado a las características del medio ambiente
al cual desean descender. Un cuerpo que, por un lado, biológicamente es de origen animal, pero que recibió además la chispa de la divinidad, el espíritu de esos seres divinos. Es por eso que nosotros somos hijos del cielo y de la tierra. Pero ha predominado nuestra parte animal por lo visto, lo digo por lo bestia que somos. El hombre es el lobo del hombre. Te equivocas, Luke. No somos malos por ser animales o pertenecer a la naturaleza, sino por habernos apartado de ella. El lobo es solidario con el lobo, porque está en armonía con la naturaleza, y si el hombre también lo estuviese, nuestro planeta sería un paraíso. Pero no lo es porque nos hemos apartado de la sabiduría de la naturaleza y de la divinidad que se encierra en nuestro interior. Aquello me pareció tremendamente interesante. ¿Y por qué, cuándo y dónde se produjo esa desconexión? Cuando las fuerzas de lo energéticamente inferior tomaron el control de nuestro mundo. Eso ocurrió cuando nosotros fracasamos, hace milenios. No alcanzamos a generar una ola de luz que fuese capaz de elevar la energía de todo nuestro entorno, y como resultado, el mal nos destruyó a nosotros y quedó al mando de este mundo. ¿El mal? Yo aprendí, gracias a ti, que solo hay vibraciones o energías, altas o bajas. Y así es, pero también aprendiste que hay entidades de planos bajos y altos. Y también que lo que vibra bajo hace mal, pues esas entidades vibran muy bajo y hacen vibrar bajo a todo lo que esté cerca. Y eso nos hace mal, igual que los virus y bacterias que intentan invadirnos y comernos si las dejamos. Por eso, y para generalizarlas, llamaremos el mal. Está bien. No me digas que nuestro planeta está bajo el dominio de esas entidades. Eso es evidente, Luke. En caso contrario, reinaría la cordura en él. ¿No te parece? No entiendo cómo entidades inmateriales podrían tener el poder sobre nuestro mundo. Quienes tienen el poder son grupos humanos formados por personas, no entidades. ¿Y quién crees que inspira a ciertas personas poderosas a actuar mal? ¿No alcanzas a ver allí una especie de posesión? Interesante, pero demasiado esotérico para mi gusto. El acontecer histórico es motivado por resortes bastante más lógicos y coherentes. Ella sonrió como con paciencia ante mi inocencia y preguntó: ¿Te parece muy lógica y coherente la Inquisición, el intento nazi, la bomba de Hiroshima? Quedé mudo. Comprendí que a veces el comportamiento humano escapa a toda lógica. ¿Por qué hay algo que motiva ese comportamiento? Tal vez ella tuviera razón. Tal vez sí hubiese fuerzas inmateriales, oscuras o luminosas, detrás de las acciones humanas. Me quedé pensando un poco y luego pregunté: ¿Qué necesidad tenían esos seres divinos de encarnar en cuerpos medio animales? Espiritualizar o divinizar la materia y la vida, elevar las frecuencias vibratorias de las humanidades y los mundos. La divinidad y el amor son la misma cosa, Luke. La misma fuerza, una fuerza que solo quiere llevar el bien y la luz, elevar la frecuencia energética allí a donde vaya. Por eso necesita extenderse y abarcar lo más que pueda, convertir fríos y muertos trozos de roca a la deriva, en los espacios siderales, en mundos llenos de vida y de luz, en jardines. Interesante. La divinidad entró en una raza cósmica que se expandió por las estrellas, sembrando su sabiduría. Ellos son nuestros celestes antepasados. Hace milenios nos dieron los materiales para crear una magnífica civilización, la misma de la que provenimos, y que cayó a manos de las fuerzas del mal y sucumbió. El propósito superior de nuestros antepasados era el de civilizarnos, humanizarnos, divinizarnos, prepararnos para que quedásemos equiparados con otras civilizaciones cósmicas, como la de este planeta llamado Shima, para que pudiésemos entrar a la confraternidad universal de mundos. ¿Qué es eso? Todos los mundos que han alcanzado cierto nivel, el nivel en donde ya no hay más injusticias ni violencia, ni competencia ni dolor, sino hermandad, paz y cooperación, forman parte de esa confraternidad y esperan que también nosotros podamos integrarnos a ella. Otra serie de sorprendentes explicaciones.
quise recurrir a mi método Lucas, ahora llamado agnosticismo para mí, que de filosofía sé muy poco, y dejarlas en el terreno de lo posible, aunque sin darles por sentado. Pero al mirar a aquellos avanzados seres que nos rodeaban, comprendí que todo lo que ella decía no podía sino ser toda la verdad. Habíamos llegado a la entrada de un edificio que a mí me pareció un templo. Muchas personas transitaban por el lugar. Por lo general, no prestaban una gran atención, pero todos ellos nos entregaban una atenta sonrisa al toparse con nuestros ojos, y nadie parecía hacer el menor caso de mi indumentaria, lo cual me dejó todavía más tranquilo. Ellos no miran lo externo, Luke, y están acostumbrados a recibir visitas foráneas, me aclaró Elina. Pronto reparé que nadie hablaba allí. No necesitan hacerlo. Ya viste que dominan a la perfección la telepatía, me explicó ella en voz muy baja mientras entrábamos al lugar. Pero yo puedo escucharlos y por eso te informo que son muy comunicativos. Allí fue cuando por primera vez ensayé de dirigirme hacia Elina telepáticamente, quiero decir, simplemente pensando. Entonces resulta que el único burro que no sabe telepatía en este mundo soy yo. Ella sonrió al mirarme, porque me había comprendido. Ya aprenderás. Me pareció que me decía con sus ojos e inmediatamente exclamó, ¡muy bien! Y después me dijo al oído, eso fue lo que te envié telepáticamente. Ya aprenderás. ¿En serio? Pensé muy contento. Claro, Luke. Sentí que me respondía y luego me apretó cálidamente la mano, porque yo estaba dando mis primeros pasos en un arte reservado solo a ciertos seres humanos. A quienes tengan ganas de internarse en él, me transmitió ella, y no pude creer que yo hubiese comprendido una frase tan larga, por eso le pregunté al oído, ¿realmente pensaste aquello? Estás avanzando muy rápido, Luke. Me dio un beso en la cara, y de allí en adelante, no queriendo desentonar con el lugar haciendo ruido con mi voz, decidí prestar toda mi atención para tratar de conversar con ella de manera simplemente telepática. Entramos a una especie de salón de espectáculos o cine ultramoderno que estaba a media luz. Era muy parecido al aula magna de mi universidad, con varios desniveles, pero con una gran diferencia. El escenario no estaba ubicado al fondo, sino al centro de aquel gran recinto perfectamente circular. Multicolores efectos de iluminación le daban una atmósfera muy etérea y magnífica a la sala, totalmente alfombrada de diferentes matices de azul, igual que los acolchados sillones. Estos estaban mucho más separados entre sí que los de nuestros salones de espectáculos o cines, pero podían desplazarse hacia los costados por un riel. De esa manera las parejas y amigos podían aproximarse más entre sí. ¡Qué buena idea! Allá estás obligado a permanecer pegado a gente desconocida, pensé con entusiasmo. Entonces me llegó la respuesta de Elina, que no vino envuelta en palabras, sino en imágenes, o más que eso. Fue como si un solo bloque telepático tuviese una gran cantidad de información. Así, en un instante comprendí toda la siguiente cadena de ideas. A pesar de que ellos tienden a la unión y no a la separación, por otro lado, cuidan más sus cuerpos energéticos, sus auras, especialmente cuando van a concentrarse en algún espectáculo o exposición de ideas, porque necesitan de una gran pureza energética. Lo cual quiere decir ser uno mismo, para percibir a la perfección lo que van a presenciar, y por eso evitan mezclar sus auras con las de otras personas durante esos momentos tan intensos. Las auras en ellos alcanzan unos 50 centímetros de distancia de sus cuerpos. Es por eso que los asientos están más separados que en la Tierra. Pero cuando ya tienen vínculos de amistad o cariño con algunas personas conocidas, entonces voluntariamente mezclan sus auras con su pareja o su grupo de amigos o familiares, llegando a formar una sola mente o aura colectiva, una mente grupal, y en esas ocasiones prefieren acercar más sus asientos. Lo mismo sucede en la Tierra, aunque la gente no se da cuenta. Por ejemplo, al presenciar un espectáculo deportivo, entonces todos los partidarios de un equipo se transforman en una sola mente grupal.
Mientras aproximábamos un par de asientos, miré sorprendido a Elina, preguntándole si era verdad que ella me había enviado todo ese paquete de información. Con una complacida sonrisa me dijo que sí. Allá abajo, al centro, sobre el escenario, un hombre hizo su ingreso. Saludó con una venia, repitiéndola hacia distintos sectores del auditorio. Luego expresó algo telepáticamente mirando hacia el público. Este levantó sus manos moviendo sus dedos, y yo comprendí que aquello significaba silenciosos aplausos. «Se va a presentar un artista», me transmitió Elina, y yo me puse contento una vez más de poder comprender lo que ella pensaba, pero a la vez me molestó no captar directamente de la mente del presentador. ¿Por qué a ti te capto mentalmente y a otras personas como el animador no? Conmigo te resulta muchísimo más fácil porque somos lo mismo, pero ya vas a ir aprendiendo. Comprendí que tendría que practicar mucho antes de ser realmente telépata, porque quien lo es de verdad lo es con cualquiera, y no solo con su amor eterno como yo. Entró una joven elegantemente ataviada, su vestido largo casi rozaba el piso. Saludó con una venia, explicó algunas cosas y luego se fue a sentar en un asiento destacado junto al escenario. Una vez allí se concentró. Las luces de la sala se apagaron, quedando solo un reflector sobre el proscenio, el que arrojaba una luz azul claro sobre el círculo central. Hermosos sonidos musicales comenzaron a llenar el ambiente. No me resultaron extraños, porque me gusta jugar con un sintetizador de sonidos en mis ratos libres. Pero la armonía de aquella música asombrosa comenzó a hacerme emocionar de una forma muy nueva para mí. De pronto, comenzaron a aparecer formas bajo el rayo de luz azul, formas tridimensionales que parecían ir construyéndose a partir de miradas de átomos flotantes, y poco después, para mi asombro, esas figuras adquirieron vida y color propios, y un paisaje irreal, pero plenamente definido, cobró consistencia y cuerpo sobre el escenario y se transformó en un iluminado palacio ubicado en la cima de un acantilado, junto a un extraño mar nocturno. Bajo el arco de la puerta, la silueta de una mujer miraba hacia la lejanía. Avanzó hacia el precipicio y se puso a volar como si fuese un ave, danzando por aquellos cielos al son de los compases musicales. Mi emoción aumentó hasta hacerme erizar la espalda. Pensé que aquello sería la proyección de un holograma mediante rayos láser. Es una materialización del pensamiento de la mujer que está concentrada en su asiento, me transmitió Elina. Tuve que mirarla como preguntándole si yo había entendido bien. Ella asintió seriamente con un leve movimiento de su cabeza. Comprendí que aquello era un maravilloso cine que salía directo de la mente del autor. Cobraba forma, consistencia y color y llegaba al público. También entendí que aquella producción resultaría muy barata, sin sueldos de actores, sin camarógrafos, sin tener que preparar escenarios. Pero con una gran inversión de tiempo y concentración en su ensayo, me dijo Elina. Si ella se desconcentrase en estos momentos, las imágenes y la música desaparecerían. La música. No me digas que esa música también sale directamente de su mente. Así es, pero antes de llegar a nosotros, pasa por los amplificadores y altavoces de la sala. ¡Wow! ¿Y cómo es posible que...? ¡Shh! No hagamos más ruidos mentales para no desconcentrar al artista. Presenciamos toda una estremecedora historia mística en la que la mujer va ascendiendo a planos cada vez más sutiles y hermosos, hasta por fin rendirse con la divinidad. Al final del espectáculo, con las luces encendidas y la artista en medio del escenario, el público prorrumpió en un eufórico aplauso de verdad, pero con las palmas de las manos ahuecadas para evitar sonidos estridentes.